Recibimos ya en este lugar a la señora presidenta de la República Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La señora presidenta preside el acto de inauguración de esta nueva sede educativa de la Cámara Argentina de Comercio. Señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Señor ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, magíster Amado Boudou. Señor ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileone. Señor ministro de Planificación Federal, arquitecto Julio De Vido. Señor secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Señor ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado Esteban Bullrich. Señor secretario de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri. Señores empresarios, señoras y señores. Es un día muy especial para la Cámara Argentina de Comercio, un momento esperado desde hace muchos años, la inauguración de un nuevo edificio educativo que concretamos hoy con la presencia de la Presidenta de la República, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Argentina de Comercio ha trascendido su rol gremial empresarial hacia la educación, porque entiende que este es un factor sustancial para el progreso y la prosperidad de un país y de la de sus habitantes. La educación es uno de los factores más importantes de la movilidad social, de promoción humana y una vía para mejorar la distribución del ingreso. A todo esto es a lo que apunta nuestra institución. Es por ello que la Cámara se ha propuesto como objetivo la educación. Estamos convencidos que los desafíos de la Argentina en materia de productividad, competitividad y equidad solo pueden ser resueltos a partir de la inversión que hagamos en educación, en particular en los más jóvenes. Agradezco en nombre de la Cámara a todos aquellos que colaboraron para que esta obra fuera posible. Especialmente quiero agradecer una vez más a la señora Presidenta de la Nación por acompañarnos en una jornada tan importante. No es este un punto de llegada para nuestra Cámara, es un punto de partida hacia nuevos emprendimientos y servicios para la sociedad. Si el progreso es la realización de las utopías, quiero decirles que la nuestra es seguir creciendo, construir más aulas y convertir nuestro emprendimiento educativo en universidad. Estamos trabajando con todas nuestras energías para realizar ese sueño. Muchas gracias a todos. Muy bien, invitamos a la presidenta y al presidente también de la Cámara Argentina de Comercio a realizar allí. Las autoridades entonces van a proceder a realizar este descubrimiento y en la placa, por supuesto, un aplauso meritorio para la educación y la formación, siempre valiosas para todos los argentinos. Allí dice Cámara Argentina de Comercio, nueva sede educativa inaugurada el 7 de septiembre de 2011 con la presencia de la Presidenta de la Nación. Invitamos justamente a continuación, en el marco de esta inauguración, a dirigirnos la palabra a la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señor Presidente de la Cámara Argentina de Comercio, señor Vicepresidente primero también de la Cámara Argentina de Comercio, señores asociados, señor Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, amigas, amigos. La verdad que me encuentro muy contenta de estar aquí. En principio, quiero decirles que esto de lo que está generando aquí hoy la Cámara Argentina de Comercio es un modernísimo edificio complementario del que tienen cerquita ahí donde yo estoy, en la Casa Rosada. Y este es el segundo que inauguran. La inversión educativa es infraestructura. Necesitamos, como es esto, por ejemplo, instalaciones modernas. Por eso ya llevamos más de 1.200 colegios. Me parece que es una excelente iniciativa y por eso creo que estamos haciendo algo más que inaugurando un moderno e inteligente edificio. Yo creo, y para finalizar, que tenemos una responsabilidad histórica muy grande. Tenemos excelentes recursos humanos y yo creo que es cuestión de, como decía De la Vega,
dialogar, discutir, saber que muchas veces hay intereses que pueden o no ponerse de acuerdo, pero que yo creo que en definitiva cuando uno se sienta y discute mucho y pone sobre la mesa todo, se advierte claramente que los intereses son definitivamente concurrentes entre trabajadores, entre empresarios, entre políticos, por lo menos en aquellos que creemos en este modelo de desarrollo político, cultural y económico, y en general en toda la comunidad. Por eso yo le quiero agradecer a la Cámara Argentina de Comercio esta formidable iniciativa y quedar, como siempre, a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, dejamos formalmente inaugurada esta nueva sede de la Cámara Argentina de Comercio. A todos, muchas gracias por su presencia.